El niño del techo. Este es mi relato. Me sucedió cuando era una niña. Y ahora, a mis 28 años, sigo viendo hacia el techo de mi casa, solo para volver a verlo. Tenía alrededor de 11 años cuando una noche salí al patio de mi casa. Algo atrajo mi atención hacia el techo. Por un instante, observé hacia arriba y al hacerlo, quedé totalmente paralizada, sin moverme, sin pestañear. Parado en la orilla del techo, se encontraba un niño. Se veía como de 3 años de edad. Tenía puesta ropa blanca y no dejaba de mirarme directo a los ojos. Una mirada escalofriante que realmente me dejó impactada. A los pocos segundos de pestañear, el niño se había esfumado. Había desaparecido sin dejar rastro. No dejaba de pensar en eso. Traté de meterme la idea en la cabeza que había sido solo mi imaginación, pero yo sabía que no era así. Realmente esto había sucedido. No le dije a nadie lo que había pasado. Solo entré a mi casa como si nada. Años después, fui mamá por primera vez. Todo iba muy bien. Una madre primeriza, sin noches para dormir, cansancio extremo, lo normal. Hasta que una noche, me despertó el llanto de mi bebé para darle de comer. Y al ver solo a mi hijo en su cuna, sentí que me faltaba mi otro bebé. Estaba desesperada buscando por toda la habitación. No lo encontraba por ni un solo lado. Comencé a llorar histérica. Me quedé quieta pensando. Respiré y entré en razón. Solo tenía un hijo. ¿Cómo era posible haberme confundido de esa manera? Ya un poco más tranquila, lo tomé en mis brazos. Culpé a la falta de sueño y le di de comer y me fui a recostar de nuevo. Estos eventos se repitieron en varias ocasiones más. Siempre lo hacía inconsciente y estando medio dormida. Pasó el tiempo y mi hijo ya había crecido. Tenía exactamente 3 años de edad. Su complexión era idéntica al niño que había visto cuando era pequeña. Pues, es una imagen que jamás he podido olvidar. Una madrugada, aún no sé cómo, pero me desperté aterrada. Corrí hacia el cuarto de mi hijo, lo tomé en mis brazos y, desesperada, salí a la calle a buscar a mi otro bebé que faltaba. Caminé cuadras y cuadras en medio de la oscuridad hasta que reaccioné. Me di cuenta que estaba parada frente a la casa donde vivía en mi infancia. En ese entonces, la casa estaba abandonada y mi hijo estaba en mis brazos aterrado. No dejaba de llorar. Miré hacia el techo de la casa y ahí estaba nuevamente, el mismo niño vestido de blanco observándome. Esta vez me sonreía con una cara tierna, pero a la vez espeluznante. No puedo explicar la sensación de miedo y paz que sentía en ese momento al haber encontrado finalmente al niño que inconscientemente buscaba por tantos años. Regresé a mi casa pasmada. Mi hijo no paraba de llorar sobre mis brazos. Ignoré toda clase de peligros que pudieran haber pasado esa noche. No dejaba de pensar en el niño que yo sentía que era mío. Esa noche soñé con el niño. Me decía, mamá, solo quería volverte a ver. Y yo lloraba de felicidad al tenerlo entre mis brazos. A la mañana siguiente, al despertar, repasé momento a momento lo que había vivido. Pero, en realidad, nunca le he encontrado una explicación del por qué me sucede esto. Yo creo que nunca sabré el por qué. Hace un par de meses, fui mamá nuevamente. Esta vez de mellizos. Una noche me desperté y tuve la sensación de que algo me faltaba al ver las cunas de mis bebés. Pero solo respiré profundo y salí al patio de mi actual casa. Miré hacia el techo pensando que tal vez podría volver a verlo.